Hola Wendy, qué gusto saludarle. Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Lee, igualmente. Un Gracias por gusto. conectarse siempre en movimiento. Sí, siempre bueno. Pero aquí voy, no me pierdo su clase. Oiga, yo No, encantada de estar con usted. al contrario, para mí es un honor y gracias por el esfuerzo, lo valoro mucho. Sí, muchas gracias, Lee. Oiga, le agradezco mucho. No, al contrario, gracias por la gentileza. Gracias, Lee. Gracias a usted. Hola Katherine, hola Xiomara, bienvenidas. Buenas noches. Un gusto saludarles. Gracias, igual. Aquí estamos ya en espera de los que se están sumando. Veo que ya Xiomara se está sumando por ahí. Veo algunos otros que se están incorporando. Y ya en unos segunditos, pues ya estamos a segunditos de cumplir la hora y seremos muy puntuales para poder, por todo el tema del contenido que tenemos ahora. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por la bendición, bien, gracias a Dios. Qué bueno, Glenda. Bienvenida, ¿verdad? También Xiomara, veo también a Brenda por ahí. Bienvenidas. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Brenda. Qué gusto el poderles tener acá. Es un honor siempre el poderles tener y poder desarrollar. Hoy es un tema muy importante, ¿verdad? Es un tema que de repente nos llena de tranquilidad, pero nos llena también Hola, Che. Buenas noches. Qué gusto saludarles. Y qué bueno que ya están con nosotros. Vamos a estar con un tema muy importante. Vamos a desarrollar siempre la misma temática, ¿verdad? Vamos a tener siempre una conferencia. Esta conferencia es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque hay una palabra clave. Marketing estratégico. Alguien me está pidiendo por acá la clave para entrar. Permítame, solo se la doy en este momento. Bueno, ya se lo dimos. Entonces, iniciamos nuestra conferencia. Siempre se las envían al grupo del WhatsApp, veo yo, para algunos que de repente creo que quizás se les escapa, ¿verdad? Pero siempre se les envían ahí, ¿verdad? Para que ustedes en este caso sepan que es parte de esa estructura. Veremos un tema ahora que se vuelve, no es un tema complicado. La gente lo vuelve un tema complicado. Hoy estaremos tocando algo que se llama marketing estratégico. Es un tema que me fascina a mí y me encanta, y más con el enfoque de marketing digital, ¿verdad? Su servidor, mi segunda maestría es sobre eso, ¿verdad? Es un marketing, mi segunda maestría sobre eso.
y me fascina siempre, ¿verdad? El área de marketing estratégico, el marketing impulsado a través del hecho analítico y del hecho indudablemente propositivo. Pero sobre más las cosas y sobre más el hecho de podernos visualizar en ese esquema, porque casi siempre nos venden que el marketing estratégico es algo difícil de poder conectar, y no es así, no es así. El típico salvadoreño es aquel que le gusta hacer lo sencillo, le gusta hacer lo complejo, y debemos quitarnos completamente esa barrera, ¿verdad? Normalmente los salvadoreños tratamos normalmente de hacerle difícil la vida a los demás, y debería ser todo lo contrario. Debería ser algo mucho más accesible, debería ser algo mucho más preciso y debería ser algo más concreto. Me alegra mucho el verles. Siempre recordarles, en este caso, tendremos nuestra conferencia. Luego pasaremos listas. Les suplico, en este caso, como es parte de la norma de INSAFOR, mantenerse los 60 minutos de la clase conectados, ¿verdad? Que es parte, conectar sus cámaras, que es parte del requisito que INSAFOR solicita, ¿verdad? Para validar, en este caso, su participación y, por supuesto, establecer ese marco regulatorio. Le aseguro que este tema le va a encantar. ¿Por qué? Porque remueve un poco lo que debemos hacer. A veces pareciera ser un proceso lógico, pero no lo hacemos. Lo básico muchas veces no lo hacemos. Como por ejemplo, usted sabe que tomar agua es vital y necesario para nuestro organismo, pero muchas veces hay ausencia de agua en nuestro organismo. El marketing estratégico es de la misma forma. Sabemos que para nuestros productos y servicios debe haber presencia de marketing estratégico. Entonces, pero a veces no lo hacemos, lo cual se vuelve de repente acciones inferenciales. Es decir, no, que yo creo que esto debe ser así. Eso es el peor error que podemos tomar, ¿verdad? Aún aquellos que estamos en constante lucha de poder impulsar a las micro, medianas y gran empresas, no podemos basarnos sobre una inferencia. Es decir, lo que yo creo. Eso no puede ser así. Tengo que tener una técnica, tengo que tener un método, tengo que tener una profundidad de lo que hago. Debe haber un porqué y un para qué para poder llegar a un punto concreto y tener, en este caso, los triates: efectivo, eficiente y eficaz. Si cualquiera de esos falla, entonces no estamos en la línea correcta. Efectivo es llegar a la meta. Eficiente es la administración correcta de los recursos. Y eficaz es la unión de estos mismos. Son formas de cómo medimos las cosas. Permítame entonces ahora, con su cámara encendida, ¿verdad? Siempre suplico que es requisito, porque al momento que nos hacen auditoría en INSAFOR, pues solicita que su cámara esté encendida. Les suplico, en este caso, escucharme por unos minutitos. Compartiré con ustedes una conferencia que le aseguro que será y es y va a ser determinante siempre en el análisis que nosotros hagamos de nuestros productos, de nuestros servicios o de nosotros mismos, cómo nos vendemos. Porque nosotros mismos a veces tenemos esa particularidad, debemos sabernos vender. Y la venta, en este caso, ocurre cuando hemos hecho un análisis de marketing estratégico. Déjenme compartir con ustedes la conferencia de esta noche. Es una conferencia muy particular y que me encanta mucho el poder estar con ustedes siempre. Es un privilegio enorme. Marketing estratégico, una necesidad de generar algo propio. Y déjeme un poco ir a la definición de marketing estratégico. Antes de cambiar la lámina y antes de profundizar, déjeme decirle que marketing estratégico parte del fundamento raíz, que se llama así, lo veremos más adelante. El fundamento raíz significa que debo de explorar mucho más allá de lo que observo y debo de profundizar en lo que determino, en lo que visualizo, en lo que entiendo. ¿Por qué no se mueve mi producto? ¿Por qué no se mueve mi servicio? Es porque de repente los análisis que estoy haciendo del segmento, del nicho, de la tribu, de la forma en que proyecto, de la forma en que coloco, ¿verdad? En la forma que atravieso de repente quizás mi red, de la hora en que hago, que por cierto esperamos que el día de mañana podamos entablar un poco sobre horas de publicación en nuestras redes, direccionamiento sobre esto, pero necesito que usted pueda saber que el marketing estratégico es esa posibilidad de ir a las raíces, fundamentar, es
escarbar donde está la necesidad. Hay necesidades a veces de comer, hay necesidades de tomar agua, hay necesidades muchas veces de estar solo, hay necesidades muchas veces de explorar, hay necesidades muchas veces de descubrir, hay tanta necesidad que de esas necesidades nosotros debemos de descubrir para que nuestro producto, nuestro servicio o lo que nosotros queramos proyectar pueda ser, en este caso, establecido. Entonces, si hablamos de marketing estratégico, indudablemente estamos hablando de una metodología de análisis y conocimiento del mercado. La capacidad de análisis está marcada ciertamente por herramientas, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero el análisis es la combinación de dos variables. ¿Cómo? La combinación de dos variables. Es decir, una variable es aquella fluctuante, aquel elemento que sube y baja, sube y baja, es una variable. Si cruzo ambas variables, estoy haciendo un análisis. Por ejemplo, ¿qué variable podría ser que no se mantiene estático en un producto o un servicio? A ver, ayúdenme. O algo que se mantiene fluctuante. ¿Qué podría ser? Algo que no está estático en las ventas. Los precios. ¿Qué otro? La gente a quien va dirigido. El público al cual va dirigido. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago un análisis estratégico? Pues mezclo dos variables. Hago dos preguntas claves para mezclar esas variables. Y cuando hago ese análisis, entonces se convierte en estratégico. Y verás la fórmula muy sencilla que a continuación yo les voy a presentar. ¿Por qué? Porque el análisis es el cruce de variables. Es decir, traer a con B y ver qué es lo que pasa. ¿Sabes cuál es el mayor problema que a veces tenemos? Es que no entendemos variable A y no entendemos variable B. Cuando la mezclamos, indudablemente no sabemos qué va a salir. Primero hay que entender el precio, hay que entender el segmento, si es un nicho, si es una tribu, hay que entenderlo. ¿Qué es entenderlo? Tener conocimiento de mercado. ¿Qué es entenderlo? Detectar cuáles son las oportunidades, como dicen en el concepto. ¿Qué es entenderlo? Es satisfacer esas necesidades del consumidor que me están pidiendo. ¿Qué es entenderlo? Hacerlo de una manera óptima, eficiente, y que el resto de competidores se quede muy abajo. ¿Y por qué decimos óptima y eficiente? Porque muchos podemos hacer una venta. Ah, lo vendí. Sí, pero solo una vez. O está vendiendo, pero está gastando mucho más recursos del que debería gastar. Entonces, está siendo efectivo porque está vendiendo, pero no está siendo eficiente porque sus recursos no son los que debería de ocupar. De repente, eso es un problema. Yo tengo un amigo que es una persona increíble, es un ingeniero increíble, pero no sabe desarrollar presupuestos. Hace presupuestos muy abajo y cuando comienza, ¿verdad?, le dan indudablemente un adelanto, pero no puede terminar la obra. ¿Por qué? Porque hizo mal los números, porque precisó mal los números. El marketing estratégico es eso, es una metodología de capacidad de análisis. Tengo una variable A con una variable B y las uno. Y de ellas, en este caso, me pregunto, ¿qué saldrá? ¿Qué saldrá del precio y del lugar? ¿Qué saldrá de una promoción agresiva? Alguien me preguntaba ahora, me decía, quiero meterme en el mercado, en este caso, oriental. ¿Qué debería ser? Promoción agresiva. ¿Y cuál es la que usted me recomienda? La que nadie ha hecho. ¿Y cuál podría ser? Dos por uno. En un producto que de repente pueda ser de gran valía. Dígame usted una promoción que ya existe 2x1 acá. Donas. Automáticamente. O sea, lo identificó rapidito el colega. Eso es un marketing estratégico. Dijeron, vamos a combinar, ¿verdad? 2x1. ¿Qué otra cosa? 2x1. La nevería, si no me... Café, los zapatos. Zapatos, café, nevería. ¿Qué más? Las carteras. Productos súper selectos, supermercados. Ok. Entonces, en este caso, hay una razón de ser, porque han combinado un análisis. Entonces, explíqueme, Marvin, más a conciencia.
Ya le entendí que es un análisis de dos variables, pero explíquemelo como que si yo tuviera, en este caso, 7 años. Vamos a tratar. Veamos, mire la figura que usted tiene en este momento. Es una figura muy, muy precisa, ¿verdad? Es una figura que me permitió a mí explicar a varias empresas qué es lo que deben hacer en el marketing estratégico. ¿Sabe lo que debe hacer? Lo primero que debe hacer es hacer una valoración del pasado. ¿Qué es lo que ha hecho usted y la competencia en el pasado? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, algunos ya dieron 2x1. ¿Será que mi costo me da para dar el 3x1? Hay una valoración del pasado. El marketing estratégico es una valoración del pasado, de lo mío, de lo propio, pero también de mi competencia. Por ejemplo, déjeme ocupar una metodología española. De lo absurdo a lo complejo se llama esta metodología. Déjeme poner un ejemplo absurdo. Por ejemplo, usted tiene en este caso una pareja y usted ve que su pareja, ¿verdad? Su esposo, su novio, ¿verdad? Su compañera de vida, está yendo de repente platicando con una persona que no le parece. O que de repente tiene mucha cercanía. ¿Qué será lo más propicio? Si alguien me preguntara a mí, que no me están preguntando, ¿qué será lo más propicio que debería hacer? Bueno, yo le preguntaría en este caso, ya analizó lo que sucedió en el pasado. Déjeme ayudarle aquí la colega con su micrófono. Solo déjeme acá. ¿Qué ha pasado? O sea, para que usted se ponga a platicar con alguien, es que en el pasado tuvo que haber algo. Y si usted cometió algún error, no se percató, en el pasado usted no vio algunos elementos, entonces hay que analizarlo. Como por ejemplo, ¿qué? En el pasado hay que analizarse primero uno. Usted debe analizarse. ¿Qué es lo que pasó? Luego analice su competencia. ¿Cuál era la competencia que usted tenía antes? Porque si usted no, la competencia suya era muy baja, usted la tuvo muy fácil. Había competencia, yo era el único, yo era la única, y realmente él llegó porque llegó. Ok, es un ejemplo absurdo, pero debe hacerse. Un análisis del pasado. Hágase un análisis de precisión de lo que usted cometió errores o de los aciertos que usted hizo. Yo siempre le digo a alguien, ve cuáles fueron los aciertos, pero ve también cuál es tu competencia. Si usted no examina su competencia, está cometiendo, en este caso, el peor error. Y más, cuando usted, en este caso, no le da peso a la competencia. ¿Cómo va a creer que por esa persona a mí me va a dejar? Lo mismo pasa con el producto y servicio. Cuando usted no analiza, en este caso, lo que ha pasado, tanto en la competencia como en usted, usted no tiene, en este caso, usted me dice, es un emprendedurismo. Ok, perfecto. Veamos lo que en el emprendedurismo, parecidos a los suyos, se han cometido. Número uno, ni siquiera tienen, en este caso, una proyección directa de un valor, no tienen ni siquiera una marca, no tienen ni siquiera registro sanitario. Yo tengo ahorita un amigo que vende, en este caso, el producto comestible, y se va a otros lugares a venderlo. ¿Por qué? Porque no tiene registro sanitario. Allá se lo compran. Si usted no hace un análisis del pasado, está muerto. Hay que hacer, eso es marketing estratégico. Hacer un análisis del pasado. Ahora, ¿qué más hago? Hacer un análisis del presente. ¿Qué es lo que está haciendo? Y yo le pregunto en este momento, ¿qué es lo que usted está haciendo? El presente significa qué es lo que usted hace y qué es lo que su competencia hace. Y eso le va a derivar elementos de acciones y estrategias que debería tener usted ya. Por ejemplo, usted está en este curso de marketing, en este caso digital. Usted debe de saber que el curso en sí, en determinado momento, le genera competencias. Pero las competencias tienen vida cuando usted tiene los tres elementos: autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Son principios de la vida. Busco, absorbo y me autoformo. Es parte. Quiere decir que el curso, todo en la vida es así.
Entonces tengo que valorar contra quién estoy compitiendo y qué es lo que estoy haciendo. Le pregunto, ¿qué es lo que usted está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuánto está invirtiendo? ¿Qué es lo que está haciendo su competencia? No es que yo no puedo competir con ellos, con la que es directamente su competencia. Cuando hago una valoración del presente, estoy observando un espejo. El espejo es del presente. Del pasado son los hechos que me marcaron. Del presente es un espejo. En el espejo puedo ver si en este caso estoy afeitado, si estoy peinado. En el presente puedo ver si lo que yo estoy vendiendo realmente es una repetición de lo que muchos hacen, si tiene un valor agregado, si estoy haciendo algo que nadie más ha hecho. Ese es el espejo. Y el tercero, lo que está ahí, es el futuro. ¿Qué cosas usted añadirá en el futuro al producto, al servicio que usted explora? No, veremos cómo se mueve. No puede ser eso. Tiene que proyectarse. ¿Cómo se ve en el futuro? Pues depende. No. Usted debe, en este caso, visionar cómo se ve en el futuro. Ese es marketing estratégico. A un análisis del pasado, a un análisis del presente y a un análisis del futuro. ¿Cómo? A un análisis del pasado, ¿sí? Aciertos, desaciertos del pasado, hago un análisis del presente, veo los espejos, qué es lo que está haciendo fulano, qué es lo que está haciendo empresa A, empresa B, emprendedurismo E, C, y qué es lo que estoy haciendo yo, mi espejo. Pero también tengo el análisis del futuro, qué es lo que yo me proyecto, cuáles son los cambios que yo debería de impulsar, por qué la gente debe de comprarle a usted. Pregúntese, normalmente, ¿por qué debería ser? ¿Porque usted es una persona que de repente tiene calidad? ¿Por qué? Ese es el marketing estratégico. Análisis del pasado, análisis del presente y análisis del futuro. Con ese enmarco, entonces yo puedo ya construir lo que es una marca. Branding hace referencia al proceso de hacer y construir una marca mediante esa administración estratégica del conjunto de activos vinculados que de repente suena de repente así un poco estrambótico, pero es el nombre o símbolo, es decir, algunos le llaman logotipo, que va a identificar la marca suya y que le va a inyectar un valor. ¿Valor de qué? De inmediatez para el cliente. ¿Valor de qué? De cómodo. ¿Valor de qué? De durabilidad. ¿Valor de qué? De que con eso lo va a identificar. Eso se llama identidad. Branding es el proceso de construcción de la marca. Una marca no se construye de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, ¿qué debo hacer yo en la construcción de marketing, Marvin? ¿Cómo lo conecto con el marketing estratégico? Tengo que ir construyendo con los aciertos del pasado, tengo que ver el espejo y luego tengo que visionar. Así voy construyendo mi marca. ¿Qué es lo que me distingue de los demás? ¿Qué es lo que de repente hace que yo pueda sobresalir sobre los demás? Apple, ¿qué hace? ¿Hay exclusividad? Sí, es lo que todos aspiran. Es exclusivo, solo es para cierto sector, no es para todos. 3,500 creo que valen, ¿verdad? Las gafas virtuales de ellos. No todos van a dar 3,500, es exclusivo. Es personalizado, es tuyo. Marca. Cuando lo colocas, en este caso, la gente conoce que has invertido una cantidad significativa. Significa que eso te lleva a personalizar el proceso. Y el elemento que es único significa que hace una clara referencia de que no hay otro, no hay alguien más que pueda desarrollarlo de esa manera. Sí, hay empresas que por construir una marca, en este caso dice, indudablemente, tiene toda la razón, mi estimado, tiene toda la razón. Sí, exactamente, tiene toda la razón. A veces únicamente la sobrevivencia es lo que nos queda. Tengo un dato acá en la mente. De 10 empresas que se montaban en el año 2014, de 10 empresas, solo 3 superaban la barrera de los 3 años. 3, 2014.
No le tengo un dato en este momento porque no hay un estudio precisado. Le estoy dando un dato de lo que espera. Muy bien. La esencia de una marca es eso. La exclusividad. ¿Cómo lo personaliza? Lo mirábamos en el email marketing. Lleva su nombre. Es único. Nadie más lo tiene. Ahora, si usted me regala unos minutitos de atención, le prometo que esto le puede cambiar la vida. Primero, ¿cuál es su visión? ¿Cómo construye usted una marca? La visión es qué cambios usted está ofreciendo y que son necesarios para el lugar donde está. ¿Qué cambios está usted ofreciendo? El problema, ¿sabe cuál es eso? Usted dice, a mí lo que me interesa es vender. Ah, su visión en este caso no está desarrollada. ¿Qué es lo que usted está prometiendo? ¿Qué le promete usted a los clientes a nivel más fundamental? ¿Calidad, precio, promoción, plaza? ¿Qué es lo que le promete? ¿Qué es lo que le prometo? A mí me encanta cuando de repente la gente que vende le dice, no se preocupe. Si el caso le llega a fallar, yo se lo cambio. Es una promesa. Tiene claridad. ¿Cuáles son los atributos de las cosas que usted está vendiendo? ¿Son únicos ustedes? ¿Son diferentes y son mejores que la competencia? ¿El precio suyo es competitivo? ¿Qué le hace valioso a usted frente a sus clientes? O, si a usted no lo prefieren, cualquier otro podría en este caso entrar en el mercado. ¿Cómo logra usted resultados deseados y que se vuelvan a repetir? Esos son los atributos. Eso debe de colocárselo usted a su marca. Y por supuesto, ¿qué emociones despierta usted? ¿Sabe que el elemento de emoción es algo que su producto o servicio debería de tener? Es decir, ¿cómo se siente hacer negocio con ustedes? ¿Cómo se siente? ¿Se siente mal? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? No sé si me alcanzan a escuchar, veo algunas cámaras desconectadas. No sé si mi audio está correctamente. ¿Sí? Sí. Todo bien, Lick. Ok, perfecto. Yo dije, me dejaron, hubo acá, en este caso, mensaje presidencial y me dejaron todo. Entonces, ¿cómo se siente? Mire, la emoción es algo que debe caracterizar a la venta que usted hace, a la proyección que usted hace, la personalidad de lo que usted transporta. Es decir, si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos? Si su producto fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Sería agradable? ¿Huele bien? ¿El empaque cómo está? ¿Cómo es trasladado? Yo acabo de comprar en este caso un producto que me dieron un empaque increíble. Increíble. La persona ha mandado a hacer el empaque para vender algo que no debería ir en un empaque, pero lo ha hecho. Y ahí lo tengo claramente establecido. Su marca está ahí. Su colocación está ahí. ¿Y cuál es su estilo? ¿Cómo nos presentamos en el mundo? Así con esa marca. Así con ese color. Así con esa fuerza. Así nos presentamos. Y rápidamente, si usted no se presenta correctamente frente a la gente, ciertamente no va a poder desarrollar. Sí, tiene razón, Ariel. Es la marca que creó Santa Claus. Pero déjeme un poco profundizar en la esencia de la marca. ¿Qué debería usted tener claro? La marca como producto o servicio. ¿Qué es lo que debería tener? ¿Hasta dónde quiere llegar con el producto? ¿Cuáles son los atributos? ¿Sabe a qué me estoy refiriendo los atributos? ¿Qué cosas son únicas de su producto o servicio? ¿Qué calidad o qué valor posee usted? ¿Cuál es el uso que se le va a dar? Debe tenerlo claro. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Es un segmento? ¿Es un nicho? ¿Es una tribu? Debería ser una tribu. ¿Tiene claridad si podría ser solamente para El Salvador? La marca como organización, y esto es importante. Los atributos que usted en este caso está vendiendo, si es local, no puedo distribuir San Miguel. Ok, tiene que tener claro cuál es su marca como organización. La marca como persona. ¿Tiene personalidad lo que usted vende? ¿Sabe qué es personalidad? ¿Cómo lo entregan? ¿Cómo huele? ¿Cómo se presenta? No importa si es usado. No importa cómo esté. Las relaciones marca-cliente siempre es importante. Siempre es importante.
La marca se va construyendo, ese branding es una construcción. Y al final, la marca como símbolo es importante. No, voy a poner acá. Es importante. Es importante. $35 pagaron por la marca Nike, ¿verdad? Ese, y era una persona que estaba aprendiendo $35. Ahora cuesta millones de millones. La imagen visual es determinante para que usted logre colocarse en la cabeza de las personas. Sí, pero es que hay que invertir. Bueno, yo le aseguro que las ventas de repente tienen mucho que ver cómo se presentan. En la bolsa en la que la coloco, pues en la marca visual, estoy hablando yo de su logotipo, cómo está desarrollado, qué es lo que le presenta. Hay una señora que la veo a veces en el marketplace que presenta sus productos con un tipo de empaque, con una bolsa y con un tape, con un color específico. ¿Cómo hereda usted esa marca? ¿Alguien más en este caso le quiere imitar? Usted tendrá que transponerse. El liderazgo de la marca, la esencia de la marca, es decir, ese proceso debería estar en usted. Y por lo mismo, cuando desarrollamos, en este caso, nuestra presentación en redes sociales, es que se vuelve necesario. Por ejemplo, en Instagram, el fading up, es decir, cómo se presentan, son máscaras de fotografías en videos que nos dicen, en este caso, qué cosas podemos ocupar de engage. Ya lo vimos, el link building splash, ya lo vimos. ¿Cómo hacemos para que la gente quede a través de un link y haya mayor interactividad? Esto es el marketing estratégico. Hemos cruzado varias variables. El fading up es la presentación de lo que usted tiene en su Instagram. El problema es que usted se ha basado únicamente en Facebook. Pero se ha olvidado que hay un público de Instagram. Y este le conecta directamente con otros. Usted sabe, Meta está con varios, en este caso, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram. Bueno, YouTube, veamos ahí. Algo que de repente la gente pasa por alto. Se llama word life. Son palabras sustantivas e imágenes sustantivas que usted debe colocar al momento de proyectar su marca. ¿Qué es esto de palabras sustantivas? Que no necesiten en interpretación. Deme un ejemplo. Paz. Salud. Tranquilidad. No necesitan, en este caso, interpretarse. Esas deben estar ligadas a tu marca. Por eso se llama word life. Son palabras sustantivas o imágenes sustantivas. Usted no necesita... ¿Qué quiere decir esa imagen? Entonces usted no está dentro de lo que es la construcción de marca. Si necesita interpretación, no está en la construcción de marca. El word life son esas palabras sustantivas que usted coloca al momento de vender y la gente lo identifica. La gente lo identifica. De choto, usted lo identifica rápidamente. Sin querer, queriendo, quizás. Otra frase, ¿verdad? Mexicana. Y lo que le pasó también al señor ahí. Deep root, contenido de raíces vivenciales. Saque a flote lo que de raíz ese producto o servicio puede ofrecerle. ¿Qué raíz? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo puede, en este caso, evidenciarse su uso? Y mire, lo vivencial es aquello que le permite en determinado momento construir el proceso de valor, pero sobre todo el proceso de qué es lo que el cliente va a obtener de valor. Lo vivencial lo va a obtener cuando usted se meta de raíz al uso, al atributo del producto o servicio. Y luego lo que se llama basic word. ¿Qué es basic word? Frases básicas de engage. Usted ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado. Y esto es clave. Esta, queridos amigos, esta estrategia de Serendex es algo de cruce de variables, donde yo coloco, en este caso, una carátula, donde yo coloco palabras, imágenes que no necesitan interpretarse, donde yo hago algo vivencial, donde yo coloco... Esto es parte de lo que email marketing también tiene y de cómo esto puede ser utilizable. Perdóneme y discúlpeme, si no tiene técnica, estaremos, en este caso, en un caos de construcción de marca. Muy bien.
Qué bueno saludarles, qué bueno que ahora veo a una buena cantidad de compañeros. En lunes, ¿verdad? Es agradable el poder estar con ustedes y compartir esto. Esto es sencillo, ¿verdad? Esto tiene que saber usted. Resúmame, Marvin, lo de marketing. Bueno, sencillo. Lo único que usted tiene que tener claridad es que marketing estratégico es esa mezcla de variables que yo necesito. ¿Qué necesito para qué? Pues sencillo, necesito para poder establecer mi punto de alcance, mi construcción de marca, análisis del pasado, del presente y el futuro. Muy bien. Comencemos en este caso, por favor, y paso asistencia, ¿verdad? Y me ayudan en este caso con las cositas que usted pueda, en este caso, quedarse. Adriana Elizabeth Hernández, no sé si estará por acá, Adriana. Andrea Yulisa Osorio. Hola, buenas noches. ¿Con qué se queda, Andrea? Pues con todo, porque ha estado bien interesante la estrategia. Veo que es bastante importante para poder vender nuestros productos. Y el hecho de que, como que nos daba a entender que tenemos como que tener la mentalidad también de emprender. Y utilizar eso creo que nos va a ayudar o nos ayudará bastante. O sea, está bien extenso. O sea, me gustó porque nos explicó bastante y qué tipo de cosas son la estrategia del marketing. Excelente, Andrea. Tiene razón. Pero sobre todo, guarde esto. La personalidad de su marca es la que atrae. Eso es importante. A ver, tenemos acá, gracias, muy amable. Ariel, ¿con qué se queda Ariel? ¿Me escucha? Sí, sí. Me quedo con lo que ocurrió de pasado, presente y futuro. Y eso siempre lo vi reflejado en cierta marca de pizzas. No sé qué. Que hasta donde yo sé, hicieron todos esos pasos. Y en Estados Unidos ya ganaron todo el terreno. Y aquí va a pasar todo. Unos 2-3 años. Tiene mucha razón, Ariel. Excelente, excelente aporte. Muy amable, tiene toda la razón. Brenda Esmeralda Rivera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, hoy le escuchamos. Okay. Aquí le dimos volumen más. Ok. En resumidas cuentas, veo que todo acá es análisis en el marketing estratégico, ¿verdad? Conocer a nosotros mismos como marca, como producto, como empresa, y es como un iceberg, ¿verdad? Pero a veces vemos que solamente es como vender, atender a un cliente, pero detrás de eso hay un gran trabajo y es arduo el construir una marca, el, como usted dice, proyectarnos, conocer la competencia y sobre todo la diferenciación. ¿En qué voy a ser único para conectar con los clientes? Así que creo que ese tema del marketing estratégico está excelente y nos va a ayudar a todos. Excelente, Brenda. Fíjese que yo voy a un lugar a comprar algunas cosas, por lo que dice en este caso Brenda, por el valor único que tienen ahí. Una persona nunca le encuentro de malas a esa persona. Es un valor único. Cristina Alejandra Chavarría, ¿con qué se queda? ¿Cristina? Por ahí la vi conectada. Bueno. Douglas Armando, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo está muy interesante y bueno, yo concluyo que para saber elegir la estrategia de marketing, hay que considerar cuestiones del pasado, ¿verdad? Acciones que tomamos que pudieron, bueno, nos pudieron haber dado X resultado. Cuestiones del presente y cuestiones del seguro para lograr efectividad, eficiencia y eficacia. Eso. Excelente. Concluyo. Excelente, Douglas. Usted acaba de resumir todo.
Una amiga me decía, ¿por qué me va mal a mí con los novios? Todos los hombres son iguales. Me dice, no te equivoques. Los que tú escoges son iguales. No todos los productos son iguales. Los que usted escoge son iguales. Es por eso que el valor es determinante. Y Douglas tiene toda la razón. Toda la razón. A ver, sigamos. Algunos los veo con ganas de opinar. Francisco Javier Romero. Por ahí lo vi. Bueno. Glenda Rocibel López. Buenas noches. Buenas noches, Glenda. ¿Con qué se queda? Con la construcción de marca, pero en mi caso particular o personal, no es construcción de marca, sería una reconstrucción de marca. En donde yo estoy trabajando, pues está viviendo la transición de generacional, por decirlo así. El abuelo ha entregado empresa a familia, entonces están dándole otra visión a la empresa. Y creo que se ande, o hemos entre todos, porque digo entre todos, tanto nosotros como colaboradores, como los directivos, han dejado pasar muchas cosas, porque solo se dedican a una red social en específico. No ven las demás, no ven TikTok, no ven Instagram como una oportunidad también para llegar a más gente. Entonces, en mi caso no sería construcción, sino sería una reconstrucción de marca. Volver o a unir el pasado con el futuro para tener un mejor presente. Excelente, Glenda. Mejor no lo pudo haber dicho, tiene razón. Es un refresh de marca, ¿verdad? Hay una marca por acá que tuvo algo parecido a lo que Glenda nos está diciendo, que hay que tener mucho cuidado. Es una comida rápida de algo que vuela, ¿verdad? Hace más o menos siete años, más o menos, cambió completamente su desarrollo de únicamente de color, ¿verdad? Y algunos artificios de su marca. Y cayó, por supuesto, 35% a 40% sus ventas. La gente no lograba identificarlo, ¿verdad? La gente no logra identificar, y por eso tiene razón, en este caso, Glenda, que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un análisis del pasado. Jessica Marcela Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, sí. Jessica. ¿Con qué se queda? Yo me quedo, bueno, con las oportunidades para poder crear una marca. Siempre es bueno ver más allá de lo que hay, ¿verdad? Para poder innovar. Porque es importante innovar en la parte de la creación de una marca. Porque si no es innovador, si no es algo nuevo, la gente es como que lo mira como que es algo que ya vi. Y entonces siento que esa parte ya como que cuesta para mí sentir que yo soy diferente al resto. Y también pues la parte de la creación de la marca, que son los atributos. Los atributos son muy importantes porque, bueno, las personas se tienen que identificar conmigo. Y donde sea que vaya, tienen que decir, yo soy esta marca. Entonces, eso. Tiene razón, Jessica. Donde quiera que lo conozcan, ¿verdad? No hay peor cosa que de repente no lo reconozcan, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la señorita que estaba a la par mía? No me acuerdo, pero ¿cómo anda? No me recuerdo. No hay peor cosa. ¿Qué fue lo que compraste aquel día? No me acuerdo. La identificación es crucial, ¿verdad? La identificación es crucial. José Ernesto Mezquita Bautista, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Gracias. Me quedo con la parte de saber personalizar, saber conocer también el pasado, porque en algunas ocasiones creo que algunas empresas tienen el detalle de empezar de cero sin antes hacer una valoración de la competencia en cuanto al producto, la calidad, la atención. Y lo que usted decía también, usted va a ese lugar porque la señora le sale muy alegre, con ese carisma, a pesar que tenga el mundo encima. Pero el producto es también bueno, lo respalda, y el valor agregado es la parte de su persona,
También recuerdo, hay un festival, bueno, no sé si es festival o algo muy grande, el Tomorrowland. No sé si ustedes lo conocen. Y es impresionante la forma en la que hacen llegar las invitaciones. Es algo que a mí me impacta bastante porque hay bastante producción en eso. Entonces, para la gente es como muy exclusivo, muy, muy top el hecho de tener una invitación de esas. Y yo creo que algún detalle, algo pequeño en nosotros, bajo nuestro presupuesto, por supuesto, puede hacer la diferencia para que las personas, aparte del carisma, la forma en que vendemos el producto, pues se vaya con ellos y la gente quiera vender, quiera volver y no solo hacer una venta de una vez. Creo que me quedo con eso. Estoy aprendiendo muchísimo, Lick. De verdad, gracias. Al contrario, gracias. Y tiene razón. Con eso nosotros podemos, en este caso, dar. Yo compré un utensilio de mate, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama directamente, pero es un recipiente. La persona que me lo llevó, en este caso, me regaló la hierba, ¿verdad? Como el tecito que se pone ahí. Hizo un buen trabajo, ¿verdad? Hizo un buen trabajo. Porque me vendió el recipiente, pero ella vende, ¿verdad? En este caso, la hierba del mate, ¿verdad? No estoy hablando de hierba mala, ¿verdad? Porque algunos veo que se les hacen los ojos más grandes, pero no. Es un té, ¿verdad? Es un té, ¿verdad? Es un té. Y entonces hizo excelentemente. Me dijo, tengo algo para usted. Entonces, él de por sí era caro, pero indudablemente hizo que yo recordara y que hasta en una clase de marketing digital lo replicara. Imagínese cómo un detalle que acompaña a otro hace que se personalice, en este caso, el proceso. Bien dicho, José, creo que es determinante e importante el proceso. Excelente, José. Catherine Abigail Ponce. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué se queda? A mí me llama la atención eso de personalizar. Quizás no puedo que tenga mi propia empresa, pero en el ámbito ferretero, a veces uno como vendedor se siente contento de que muchas veces los clientes lleguen preguntando por uno, ¿verdad? Sí. Entonces, la atención al cliente y en la forma en que uno vende hace que los clientes a veces tengan preferencias y uno se siente contento de que lo lleguen a buscar a uno, porque entonces eso quiere decir que uno atiende bien y sabe vender bien el producto, ¿verdad? Porque el producto lo pueden vender muchas empresas, pero si uno da una buena explicación, enseña procesos de garantía y diversas cosas, entonces muchas veces los clientes se sienten contentos. Así que eso de personalizar el producto me gusta mucho. Solamente. Tiene razón, tiene razón. Lo buscan a uno, ¿verdad? Ese es el mayor regalo que puede haber, que el cliente le busque a uno. Excelente aporte. Excelente, Catherine. Catherine Vanessa Argueta Brito. Por ahí la vi. Ahí está. Pero no sé si tiene su micrófono, Catherine. Bueno. María Fernanda. También. Hola. Hola, María Fernanda. ¿Con qué se queda? Comiendo. O sea, yo me quedo con la personalidad de la manera en que uno se produce. Creo que tiene mucha razón la compañera que acaba de pasar el momento de decir que con los clientes. Porque fíjate que yo estoy trabajando en atención al cliente y como yo sinceramente bien alegre, espontánea, expresiva. Entonces los clientes me buscaban a mí para que yo le vendiera, porque son clientes, las otras compañeras eran bien costeras. Y me decían de que hasta les caía pesado el pan. Entonces yo, o sea, siento que también es muy importante, aparte de la marca, que todo está bien, pero también la atención que uno le brinda. O sea, esa importancia que uno demuestra hacia el cliente, amabilidad, alegría, demostrarle que uno sí le interesa. O sea, siento yo que también es muy importante. Entonces yo me quedo también con eso de la valoración hacia los clientes.
Excelente, María Fernanda. Muy amable. Tiene toda la razón. La valoración es predominante y en análisis de marketing estratégico está más que claro. Gracias. Nancy, Liliana, Joan. Buenas noches. Buenas noches. Con algo que, bueno, para mi punto de vista y como lo llevo en mi empresa, la parte de la visión, porque siento que es como algo bastante importante saber a qué se ha dirigido, si realmente es por la calidad, por el precio, por las promociones, como se estaba diciendo, y a veces como orientar eso, porque la mayoría de las empresas cuando empiezan, creo que ese es como el error o quizás o el mejor, de lo mejor que ellos tienen, que ya saben qué es específicamente lo que quieren del cliente y de su marca. Entonces, al menos en esa parte siento que la empresa donde estoy yo trabajando necesita mejorar o entender realmente cuál es la visión que tiene como empresa para que fluya todo lo demás. Eso creo que es muy importante. Excelente, Nancy. Tiene razón, ¿verdad? Porque igual que una persona, si no sabe, en este caso usted le pregunta a una persona, ¿y cómo te ves dentro? Pues la verdad no pienso mucho, quizás como lo mismo, ¿verdad? Y tiene razón, Nancy. ¿Verdad? Usted no sé, y nadie de los que está acá debería estar con una persona que dice, ¿y cómo te ves? Igual. Si le dice igual, está muerto. Tiene que evolucionar, tiene que estar en una forma diferente, tiene que haber mejorado, tiene que estar en condiciones. No, es que esto no va para bien. Entonces, la persona no tiene una visión, claramente. Nancy, excelente aporte. Tiene toda la razón. Excelente. Rosa María Villalta de Pérez. Por ahí la vi. Pues parece que se nos desconectó. Sandra Carolina Medrano. Hola, hola, ¿me escuchas? Le escuchamos. Le escuchamos, Sandrita. Hola, hola. Le escuchamos, Sandrita. Bueno, no sé si me logran. Sí. Yo me quedo en la parte de crear nuestra marca, porque creo que es muy importante que las personas nos reconozcan de acuerdo a la marca, la atención que le vamos a brindar. Y la verdad me ha parecido muy interesante esta noche la clase, porque nos ha dado muchas cosas que nos pueden ayudar. Pero sí me impactó eso, crear nuestra marca. Crear una diferencia y que el cliente nos pueda recibir. Ok, gracias, Sandrita, muy amable, gracias. Tiene razón, que el cliente nos pueda recordar es determinante, ¿verdad? Y eso nos parece muy bien. Sonia Elizabeth Hernández. ¿Por ahí, Sonia? Hola, buenas noches. Hola, Sonia, ¿cómo está? Pues bien, muy bien. ¿Con qué se queda, Sonia? Me quedo con el branding o reconstrucción de marca. Creo que es muy importante esa parte. Porque es lo que yo voy a elegir, es lo que yo voy a construir, es lo que yo voy a hacer. Aparte de poner un nombre, creo que es más, esto es como un poquito más, cómo yo me voy a presentar al mercado, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me conozcan, cómo yo voy a posicionarme con ese nombre o con lo que yo elija. Entonces me quedo con el branding. Excelente, excelente, en este caso, Sonia. El branding es parte de ese proceso y creo que es indiscutible. Muy amable, excelente aporte. Wendy Beatriz Ramírez. Buenas noches, Lick. Yo me quedo con la esencia de una marca. Considero que pues tenemos que buscar ser siempre diferentes, ¿verdad? En la cual pues buscando siempre ser diferentes y mejores, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos ser la primera opción del cliente. Con eso me quedo. Excelente, en este caso. Xiomara me dice que excelente, Wendy, muy amable, tiene razón. La figura es indiscutible. Yo solo quiero terminar diciendo una palabra. Xiomara me dice que tiene problemas porque está lloviendo, y es cierto, aquí también ya empezó a llover. Pero tengo una pregunta. ¿El olor tiene mucho que ver con lo que vendemos, por ejemplo, en un producto? Me quiero detener en la construcción de marca. ¿Tiene mucho que ver, en este caso, el olor? Lick,
¿Gusta el olor? Ahora, ¿el empaque tiene mucho que ver? Sí. Sí. Y una tercera pregunta que me diría usted, pero que es lógica. Ahora le pregunto, en este caso, independientemente si es usado o nuevo, ¿tendrá que ver la forma en que nos tratan en determinado momento? ¿Es una pregunta? Sí, sí, sí tiene que ver. Yo creo que de repente... Sí, es importante. Creo que es determinante, ¿verdad? Y yo quiero terminar diciéndole tres cosas que siempre les digo a las empresas cuando las atendemos. Y yo quiero regalárselas a ustedes para poder iniciar esta marcha sobre marketing estratégico. Número uno, nunca menosprecie a su competencia. Haga un análisis de la competencia. Nunca la menosprecie. No, es que no tiene lo mismo que... Nunca menosprecie su competencia. La competencia siempre debe ser un espejo. No importa si usted está arriba de la competencia o está abajo de la competencia. La competencia siempre debe de usted observarla, perfilarla. ¿Por qué? Porque aprendemos. Aprendemos de los aciertos, de los desaciertos. Siempre vea a la competencia. Más adelante, creo que mañana o pasado, vamos a ver cómo se ven los anuncios, cómo podemos hacer para ver los anuncios en redes sociales de parte de la competencia. ¿Cómo hacemos un análisis? ¿Qué es lo que está haciendo el otro? ¿Qué es lo que está haciendo? A mí siempre me llama la atención como facilitador, como tutor, como profesor, como empresario, como las diferentes facetas que podamos tener. Me gusta ver cómo lo hace la otra persona. Me gusta ver cuáles son los aciertos y desaciertos, porque de eso aprendemos. Quien no va aprendiendo durante toda su vida es una persona que se queda en el retroceso. Es decir, va hacia donde inició y realmente volver a las primeras gradas le va a costar mucho. Número dos, no solamente vea a su competencia. Número dos, vea lo que usted está haciendo y cómo lo está haciendo. Eso sí, es determinante. Ver lo que yo hago y cómo lo hago, sabe exactamente, percibe, olfatea y escucha claramente del tipo de servicio y producto que usted está vendiendo. Cuando a mí me dicen sobre una empresa, normalmente yo le digo a la empresa, debe de ser brutalmente honesta conmigo. ¿Le funciona lo que estamos haciendo? Por ejemplo, alguien me dice, vaya a inyectarles motivación. A nadie le podemos inyectar, podemos despertar motivación. Pero a nadie le podemos inyectar motivación. Hay personas que de repente, imagínense que tiene un problema personal y si la persona no lo puede, o si el individuo no lo puede digerir frente a la empresa, hay que darle un seguimiento. La inteligencia emocional. Hoy venía yo en mi camioneta y miraba cómo el que iba delante de mí se bajaba y agarraba golpes el vidrio del otro. ¿Cómo se comporta usted frente a un cliente difícil? No olvide qué es lo que está haciendo su competencia, qué es lo que está haciendo usted, pero sobre todo, cuál es el valor que usted está proyectando. Competencia, qué es lo que hace usted, pero también cuál es el valor que está colocando en los anuncios. Por ejemplo, alguien siempre me pregunta, pero yo quiero saber en marketing digital, ¿qué es lo más importante? Bueno, vea lo que está haciendo su competencia, vea lo que está haciendo usted y cuál es el valor que está proyectando usted. Único, satisfacción, precio, promoción, ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Cuál es el valor? ¿Su producto de calidad? Hace poquito me llamaba temprano hoy una empresa que me decía, mira, me están ofreciendo el mismo servicio que tú nos ofreces por la tercera parte de lo que tú nos cobras. ¿Qué opinas tú? Tómelo, le dije yo. Tómelo. ¿El qué? Tómelo. ¿Por qué? Porque yo no puedo competir con la tercera parte de lo que le está ofreciendo, porque probablemente es una persona que le han dado un folleto, lo han leído, y indudablemente la empresa tiene que ganar. Sobre eso le va a dar un porcentaje muy pequeñito, pero lo que va a ir a hacer el trabajo no va a llegar a los niveles mínimos necesarios. Y se ha quedado pensando el empresario. Ya son varias veces personas, estas se llaman empresas pirañas, que llegan únicamente, se apoderan, pero el problema, ¿sabe cuál es? Al igual que usted o yo, que tenemos un producto o servicio,
Tenemos que saber cuál es el valor. ¿Cuál es el valor que usted imprime? Calidad, prontitud, precio. Y eso nos va a plasmar dentro de nuestro proceso de construcción de marca. No se olvide. Nunca pase por encima a su competencia. Sepa lo que usted está haciendo y qué valor es lo que le proyecta usted al servicio o producto que usted hace. Cuando coloque un anuncio en lo que son redes sociales, yo estoy haciendo ahorita unos laboratorios claramente con algunas redes, con TikTok, con Instagram, con Facebook, estoy haciendo con YouTube, estamos haciendo un pequeño laboratorio para ver cómo se están, en este caso, en el mes de junio, cómo se está moviendo, porque vamos a hacer una métrica de cómo se movieron en el año pasado. Indudablemente hay un desplazamiento total, como lo que pasa con las aerolíneas en este momento. Hay un desplazamiento total de la realidad del año pasado a la realidad de ahora. Entonces hay que examinar la competencia, lo que hago yo y el valor que proyecto. Privilegio enorme el estar con ustedes siempre. Gracias, ¿verdad? Me siento muy honrado de tenerles acá. Les mando un abrazo. Vuelo hasta acá a las pupusas. Por favor, se acuerdan por ahí. A Douglas ya le vi por ahí que le llegaron a dejar, ¿verdad? Cafecito con pancito, ¿verdad? Y todo el budín ahí necesario. Estoy viendo por ahí que le llegaron a dejar. De corazón, un abrazo. Que refresque esta noche, ¿verdad? De lluvia. Que pueda dormir tranquilito y que pueda dormir muy bien, ¿verdad? Con un edredón muy, muy calientito, ¿verdad? Y que mañana tengamos las suficientes energías para ir a su trabajo. Y nos vemos mañana. Mañana le tengo algo mucho más preciso, con una punta, en este caso, quirúrgica, de podernos meter un poco más en el trayecto directamente de la aplicación. Feliz noche, un abrazo a todos, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick, muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.